English subtitles are sponsored by Group O, an optimization company. We measure our success in the improvement we bring to your marketing, supply chain, and packaging operations. Y aquí otra vez con ustedes después de unas largas vacaciones, un poco obligadas, pero yo estoy aquí con ustedes ya muy bien, gracias a Dios. Gracias a Alan por haber estado aquí solo. Creo que me extrañó un poquito, yo los extrañé muchísimo, pero hoy tengo un nuevo compañero. Miren, ¿qué les parece? El tío Sam. Esta es la época del tío Sam, todos tenemos que pagar impuestos y hoy vino a reemplazar a Alan. No, Alan está en una misión muy especial. Se los voy a contar después, más adelante. En cuanto supo que venía Alan, salió volando. Y ya van a saber por qué, literalmente volando. Bueno, hoy tenemos muchas cosas en el programa. Y como siempre, a nuestro queridísimo Juan Carlos, que él durante todas estas semanas ha seguido comiendo. Y hoy quiero ver dónde está Juan Carlos. A ver, en Molín. Hola, Juan Carlos, adelante. Hola, muy buenos días. Aquí estamos en Viva el Sabor, el primer enlace satelital. Estoy afuera porque vine a ver el satélite. ¡Wow! Y ya estamos en la casa del señor Aurelio. Espero que estén despiertos. Yo me imagino que sí. Yo, el que duerme aquí soy yo. Vamos a tocar a ver aquí, si nos atiende. Buenos días. Señor Aurelio, hola. ¿Cómo está? Aquí está. ¿Cómo le va, señor Aurelio? Tu casa, pasa. Bueno, tiene ya la indumentaria de la cocina. Entraste en pleno trabajo, me abandonaron las señoras y se fueron de compras y yo estoy cocinando hoy. Bueno, mire, el segmento de la cocina lo sigue mucha gente y quieren saber qué van a preparar hoy. Me dijeron las señoras que les preparara lasaña. ¿Lasaña? Simple platillo que requiere de mucho trabajo y después, de todo, ante todo, me dejaron solo. Bueno, vamos a ver entonces cómo se prepara la lasaña, así que quédense con nosotros y más adelante le decimos los ingredientes y cómo ensamblar la lasaña. Vamos adentro. ¿Qué les parece? Una lasaña preparada por un mexicano. Esa lasaña debe ser súper especial y vamos a aprender a prepararla. La semana pasada aprendimos a preparar arepas por una paraguaya. ¿Y por qué no una lasaña por un mexicano? A ver, Juan Carlos nos va a contar después. Pero tenemos muchísimo más en el programa. Tenemos, recuerdan que la semana pasada Alan conversó con el director de un documental muy bueno, A la sombra de una redada, que nos cuenta la historia dramática de lo que pasó en Postville, en esta comunidad donde tantísimas personas fueron deportadas, fueron detenidas y luego deportadas. Bueno, el director estuvo aquí en Quad Cities en una premiere especial en la Universidad San Ambrose y ahí estuvieron las cámaras de Viva TV. Eso se los vamos a mostrar más adelante. Además, hubo una conversación especial con el director también esta vez. Pero tenemos otras cosas que siempre son muy esperadas en nuestro programa. Tenemos al doctor Ruedas con sus super consejos. Tenemos a Lenzi, que siempre nos trae algo muy valioso para nuestra casa, para la oficina. Y, por supuesto, nuestra secuencia tan esperada y tan especial, Viva con Dios, que siempre nos tiene un super consejo para reflexionar durante toda la semana. Tenemos muchísimo, muchísimo en el programa. Y ahora todos quieren saber dónde está Alan. Yo también, porque les dije que cuando Alan sabía que yo regresaba aquí al set de Viva TV, él salió volando. Vamos a ver dónde está Alan. Alan, ¿dónde te encuentras? Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos allá en los estudios de Viva TV? Yo estoy aquí en Carver Aero, una compañía de vuelos que tiene clases de manejo de aeroplanos, tiene cargo y tiene transporte de pasajeros. Con Austin Bauer, mi instructor para el día de hoy. How are you, Austin? I'm good. How are you doing? Very good. I'm excited because we'll fly today. All right. Well, I have to receive the first instruction before we check the airplane, right? Yep. What we're going to do today is just an intro ride. That's something that anybody can come out to Carver Aero here at the Davenport Airport and receive an intro ride. It's just an introductory flight. Simulates just what it's going to be like taking flight lessons and see if you have any interest in that. So.
Anyone can receive the classes. Oh, yep, yep. Just call us out here at Carverero. The age is not important? You need to be 16 to solo and 17 to get your license, but you can start at any age. Okay, muchas gracias. Y bueno, vamos a regresar a los estudios y enseguida vamos a volver con el checking, la revisión del aeroplano para asegurarnos que todo está correcto. Regresamos a los estudios. Ya venimos. No lo puedo creer. Alan va a aprender a nada menos que pilotear, se dice, ¿verdad? Un avión. Leslie, ven para acá. A ver, Leslie. Hola. Qué bueno verte. También a ti. Gracias. Leslie ha estado durante todas estas semanas acompañando a Alan aquí haciendo muchísimas cosas, además, y estar aquí en el estudio. Gracias, Leslie. Gracias a ti. ¿Te subirías al avión piloteado por Alan? No, no. Vamos a pensarlo, vamos a ver. Yo creo que después de las clases que reciba ahí nos podemos animar. Aparte que sabes que las superestrellas de cine, todos aprenden a manejar ahora sus propios aviones. ¿Sí? Y Alan no se quería quedar atrás. Vamos a ver cómo le van estas clases. Bueno, Tom Cruise es uno de ellos que tiene su propio avión. ¿Sí? Pero ese avión no es de Alan, por si acaso. Está nada más, es un avión de instrucción. Pero de repente se compra uno. ¿Tú qué crees? No creo que debe. Vamos a ver. En su carro. Que se quede en su carro. Bueno, vamos a ver, ahora nos vamos a un corte comercial, ¿qué te parece? Y regresamos aquí con mucho, mucho más en... ¿Dónde? Viva TV. Muy bien. Ya venimos. ¿Y cuánto creo?